Bienvenidos a un nuevo programa desde Green. Aquí estamos en una edición muy especial con mucha información. Segundo programa del mes de noviembre y tenemos mucho golf para compartir con ustedes. Pero además, hoy realmente tenemos un programa especial porque estamos cumpliendo nuestros primeros 11 años de vida. Desde Green salió al aire por primera vez el 11 de noviembre del año 2005 y desde entonces hemos estado todas las semanas de manera ininterrumpida por el aire de Canal 2 La Capital. Además de tener el clip con los mejores momentos de todo nuestro ciclo, hoy tenemos el Abierto de Damas en Acantilados, el clip de Sierra de los Padres con el torneo de principiantes, el clip de la Federación con la Escuela de Camet y arrancamos el programa de hoy desde el Cardón Miramar Links. En el Cardón Miramar Links se jugaron el fin de semana pasado los match de semifinales del campeonato de club. Estas imágenes corresponden justamente a esos partidos. El próximo domingo 13 de noviembre se jugarán las finales que consagrarán a los campeones. En la categoría caballeros sin ventaja, la final la protagonizarán Yair Nassif y Ariel Álvarez. En 0 a 9 de handicap, Pablo Freijo y Mario Lapetina. En 10 a 16, José Luis Rodríguez y Rubén Germino. Además de los match, varias personas aprovecharon el clima espectacular del pasado sábado para jugar y entre los presentes nos encontramos con un golfista que venía a hacer un hoyo en uno. Christopher Lauro está disfrutando una muy linda jornada aquí en el Cardón Miramar Links jugando al golf, pero además te agarramos justo porque estás jugando, terminaste los primeros 9 y acabas de hacer un hoyo en uno, hace dos hoyos. Sí, en el par 3. Hoyo 7. El hoyo 7. Bueno, recién te estaba escuchando, en el momento que pegaste no te diste cuenta que era hoyo en uno. No, porque voló la pelota, picó y desapareció. Pensé que venía con efecto para atrás y se metió en la banca. Bien. Cuando vamos caminando, la banca no está, adentro del hoyo. Festejo grande. Sí, ¿qué te parece? Bueno, ¿el primero hoyo en uno que haces? El primero en mi vida. Y creo que el último. No, ¿por qué? Puede venir más. Pero tranquilo. Recién me contabas que jugabas antes, dejaste de jugar un tiempo y ahora hace un año que volviste a jugar. Volví a jugar, pero los fines de semana, por cuestiones de trabajo se complica. Bien. Bueno, ¿qué te parece la cancha, Cardón Miramar Links? La verdad que me encanta. ¿Venís a jugar seguido? Sí, venimos los sábados, venimos a jugar acá. Bueno. Es tranquila, linda. Bien. Bueno, ahora te quedan otros 9 hoyos para jugar, o sea, que ahora tenés que concentrarte y seguir jugando. A seguir. Bueno, Christopher, felicitaciones. Listo, che, gracias a vos. En el arranque del programa te comentábamos que hoy estamos cumpliendo 11 años de vida. Por eso en el próximo bloque vamos a compartir un clip con las mejores notas que hemos hecho en nuestro ciclo. Entre los entrevistados aparecerán Roberto Vicenzo, Ángel Cabrera, Emiliano Grillo, Fabián Gómez, Andrés Romero, Eduardo Romero, José Cóceres y Vicente Chino Fernández. Pero no somos los únicos que estamos de aniversario. Tenemos unos amigos que festejan sus 40 años con grandes ofertas al público y ahora te lo mostramos. Bueno, buenas tardes, gracias por, como siempre, por acompañarnos y estar acá una vez más, Mati. Estamos cumpliendo 40 años y lo que hemos decidido es ofrecer un producto por día con 40% de descuento. Ahora, la pregunta del público es, ¿cómo me acerco yo a Fotonino? ¿Todos los días tengo un 40%? No, lo hemos hecho un poquito más, no sé si complicado, nosotros lo consideramos divertido. Todos los días vamos a estar poniendo un producto al 40% y lo vamos a estar comunicando por lo que son todas nuestras redes sociales y también a través de nuestra web, que es www.fotosnino.com. Espacio Fotos Nino es un lugar donde vamos a estar ofreciendo, entre otras cosas, actualmente servicio de fotoestudio, que es nuevo, que lo estamos ofreciendo en nuestra casa central de Avenida Independencia 1640, o sea que actualmente, si bien lo estábamos ofreciendo, la gente se tenía que acercar a otra sucursal que nosotros habíamos dispuesto para eso y que ahora lo hemos incorporado acá también en la zona céntrica y que es realmente destacable, muy buena, con mucha capacidad, con un sector para cambiarse. O sea, y esto también es importante porque por ahí era muy propio de fotografía de chicos y que ahora también quien necesite hacer un tipo de fotografía más profesional o de modelo o de eventos también lo va a poder hacer en nuestro espacio. Y aprovechando un poco este lugar, también hemos creado un sector para lo que estábamos diciendo, que es curso de fotografía, que vamos a empezar
próximamente, dentro de poquitos días, ya el 19 tenemos la primera fecha, así que los invitamos a asistirse, a informarse, cualquier duda que tengan todos nosotros, tienen todas nuestras vías de contacto abiertas telefónicamente en las sucursales o también en las redes sociales. Así que pueden acercarse personalmente a cualquiera de nuestras tiendas a realizar el registro o informarse, o también hemos abierto una plataforma online dentro de nuestra web para que asimismo quien no desea acercarse o quien le queda más cómodo hacerlo de esta manera, también pueda efectuar el registro en fotosnino.com. Preparado en el cierre de los Padres Golf Club para vivir una gran edición del Tee de Oro, sin lugar a dudas el más tradicional e importante de los torneos que se juegan en el Club Serrano. Será la edición número 61 y nuevamente contará con el auspicio de Toyota Autosiglo. Hay más de 220 jugadores inscriptos y con lista de espera, así que todo hace pensar que será una edición espectacular. Estamos viendo las imágenes del Tee de Oro para principiantes que se jugó el domingo 6 de noviembre. Como verán, el campo de juego está en excelentes condiciones también. Recordamos que la escuela para principiantes funciona de manera gratuita todos los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, pero este fin de semana 12 y 13 de noviembre no habrá escuela porque justamente sus profesores Juan Pablo Abate y Marcelo Luque deberán estar abocados a la organización del Tee de Oro con tantos inscriptos. Este programa es para nosotros muy especial porque estamos cumpliendo 11 años de vida. Desde Green salió al aire por primera vez el 11 de noviembre del 2005 y desde entonces siempre estuvo semana tras semana llevando las imágenes de este deporte que tanto amamos. Para festejarlo, a continuación te vamos a presentar un clip con momentos de las mejores notas de nuestro ciclo con los golfistas argentinos más grandes de todos los tiempos: Roberto De Vicenzo, Ángel Cabrera, Emiliano Grillo, Fabián Gómez, Andrés Romero, Eduardo Romero, José Cóceres y Vicente Chino Fernández. Emiliano Grillo, ganador de la Copa de Oro. Cuando hablábamos a comienzo de esta temporada, decíamos, bueno, de las cosas que jugabas, la Copa La Prensa en Playa Grande y la Copa de Oro, querías ganar algo y se te dio esta Copa de Oro y la ganaste muy bien durante estos 4 días. Bueno, la verdad que sí, muy contento, un buen torneo, tres vueltas bajo par y la verdad que me pone muy contento porque una de las canchas que más complica es Acantilado, no sé por qué, pero nunca pude hacer un buen score acá y bueno, se me dio en un torneo lindo. Bueno, y se nota que toda la gente te sigue, que acá en Mar del Plata estás muy a gusto, ¿no es cierto? Me parece que estás sintiéndote cada vez más local acá en esta ciudad. Me siento cómodo, o sea, la gente acá me trata bien y la verdad que es muy lindo. Vos, al momento más importante de la carrera de Roberto De Vicenzo, que es ganar el Abierto Británico, ¿es cierto que un tiempo antes de ir a jugar ese torneo, en algún momento pensó en dejar el deporte, que estaba por ahí enojado con esta disciplina? Uno cuando juega mal siempre quiere dejar todo, no solamente el deporte, cualquier cosa. Son ocurrencias, son cosas que pasan dentro de uno. Uno se enoja con uno mismo y dice, no lo hago más. Pero a los 10 minutos está arrepentido y vuelve a repetir los mismos errores. Dice que el hombre es el único animal que siempre choca con la misma piedra dos veces, ¿no? Debe ser cierto, entonces. Es seguro que sí.
Y en ese Abierto Británico, más allá del triunfo, ¿qué cosas recuerda? Los nervios, la noche anterior a la consagración. ¿Qué recuerdo tiene de ese momento? Bueno, recuerdo que todas esas cosas que uno va haciendo parecen muy difíciles llegar a realizarlas, pero cuando las realizaste son tan sencillas y tan fáciles, ¿no? Que daría la sensación de que uno ha sido un tonto preocuparse tanto por algo que era tan sencillo. Ganar el Abierto Británico, cuando lo ganás es fácil, cuando lo perdés te echan la culpa, siempre pasa algo, ¿no? Pero una vez que vos realizás una tarea y la tarea te sale bien, es sencilla. Cuando vos haces un tiro de esos espectaculares y que todo el mundo se sorprende y vos también, y te preguntan cómo lo hiciste, sí, no sé, lo hice, simplemente lo hice. Un homenaje obviamente merecidísimo, es más, aquí hubo reconocimiento de todo tipo, la muestra de cariño que toda la gente de Mar del Plata tiene por el Chino Fernández, que hace 2 años no lo veíamos por aquí, pero bueno, la verdad teníamos muchas ganas de encontrarlo, y bueno, me imagino todo lo que va a haber vivido en estos 4 días del Abierto del Sur. Sí, la verdad que esto es un honor. Yo le aprovecho este medio para agradecerle públicamente a Jorge Sempé, al secretario, a Fernando, a toda su comisión directiva que, bueno, tomaron la decisión de homenajearme. Yo estoy muy agradecido por eso y muy honrado al mismo tiempo, siendo que Playa Grande es una institución tradicional en el Golfo Argentino, una institución que a través de los años ha hecho el Abierto del Sur realmente en forma brillante. Y bueno, de ahí a que han salido muy buenos jugadores de la escuela que formaron. O sea que yo muy honrado. Nos encontramos con Fabián Gómez, un profesional argentino que en el año 2011 te diste el gusto, el sueño que tiene todo jugador, que es jugar en la gira número 1 del mundo, como es el PGA Tour. Contanos, Fabián, ¿cómo fue esa experiencia para vos? No, la verdad que muy bueno, ¿no? De estar ahí en ese tour que es muy importante, aparte del número 1, ¿no? Y bueno, la verdad que contento, ¿no? Como te digo, porque estando ahí es un buen tour y bueno, jugué muy bien, pero me faltó un poco de experiencia, ¿no? Para poder salvar la tarjeta y bueno, ya se volveremos. Bueno, cambió la exigencia, obviamente, como decimos, estás ahora en el tour número 1 del mundo, ya con los mejores del mundo. ¿Qué fue lo que más te costó en cuanto a ese cambio? Vos venías de jugar en el Latin Week, que es la segunda gira norteamericana, pero bueno, acá te encontraste con la elite del golf. Sí, no. Por ahí muy ansioso, ¿no? También de querer todo rápido, ¿viste? Entonces por ahí me costó un poquito y... Pero bueno, ya tengo experiencia ya para el... para el año que entre de vuelta y voy a hacer todo lo posible para seguir ahí porque es muy lindo estar ahí. José, vos sabés que hace algunos programas nuestros tenemos una sección que se llama Grandes Momentos y te veíamos a vos como protagonista en una definición espectacular del WorldCom Classic del 2001, en abril de 2001, un torneo que se te había complicado porque estabas en desempate, te fuiste medio a un pantano y de ahí hiciste un approach espectacular. ¿Cómo lo recordás ahora? Porque fue la verdad un momento espectacular, supongo, en tu carrera y además quebrar durante décadas que ningún argentino ganaba en Estados Unidos. Bueno, la verdad que es un recuerdo muy lindo porque fue uno de los mejores, fue uno de los primeros torneos que yo gané en Estados Unidos. Y después me tocó ganar un poquito más adelante para el Día de la Madre, pero la verdad que uno se acuerda mucho del torneo del primer torneo de Welcome ahí en World Classic ahí en Hilton Head, porque fue un torneo, el primer torneo de Estados Unidos donde me abrieron muchas puertas para que yo pueda seguir jugando en Estados Unidos y la verdad que muy agradecido de ese país y a la PGA también de Estados Unidos que me ha dado la oportunidad también de poder jugar en ese país y entrar en el tour de ellos. ¿Te acordás qué pasaba por tu cabeza cuando desviaste en el green? Ya estabas jugando un desempate y te había tocado en un pantano, era casi un pantano, y tenías que hacer un approach y te salió un tiro espectacular. Sí, la verdad que después de pegar el segundo golpe, que fue entre bien y mal, porque le erré por mínimo, pero al costado de green estaba el pantano, y la verdad que iba con mucha bronca, y bueno, tuve la suerte de encontrar la pelota ahí en el pantano con barro, con pasto muy alto, y tuve la suerte también de dejarla a 1.5 metros. Y donde tuve la suerte también de mi colega que ha hecho bogey y donde yo pude hacer approach y pate del pantano y donde así me pude ganar el torneo que me dio una chance muy grande para seguir jugando todo el año en Estados Unidos.
Bueno, además inauguraste un festejo, porque la noche anterior había cerrado la funda de la almohada. Es así la historia, que escribiste en una funda de la almohada un mensaje que después lo repetiste cuando ganaste tu segundo torneo de la PGA. Sí, sí, bueno, la mayoría, mucha gente me conoce porque soy, siempre saco una funda cuando gano un torneo. Y bueno, también muchas fundas a veces se me han quedado en el bolsillo, como el Abierto de México, como ese eran... Y el siguiente torneo fue un torneo en Miami, la siguiente semana también, donde perdí el playoff, los dos torneos, con la funda en el bolsillo. Pero bueno, qué más, esta vez terminé segundo y perdí los dos en playoff. Pero la verdad que ahí en el Wencom Classic, donde en Hilton Head, la verdad un torneo muy bueno, porque luché mucho y la verdad que era el tercer torneo que yo jugaba en Estados Unidos, y la verdad que eso me abrió muchísimo la puerta de ese torneo y para más adelante poder ganar otro torneo también para un día muy especial, que fue el Día de la Madre. Pero sos una persona muy querida dentro del circuito, lo veíamos el otro día con Eduardo Romeo, que te decía, en la clínica, lo conocimos desde chiquito cuando fuimos a jugar a Tucumán, y que era muy habilidoso, e incluso te hemos visto con otros deportistas. Carlos Tevez te llevó los palos en el Open británico. ¿Te sentís esto? ¿Sentís el cariño de la gente que siempre te está apoyando? Desde acá de Mar del Plata siempre te seguimos todos los pasos que vas haciendo. La verdad que bueno, este deporte te ofrece muchas cosas, ¿no? Tanto cariño como amigo, como persona que en tu vida te hubiese imaginado conocer. Creo que también es así en el fútbol, en el tenis, en todos los deportes, ¿no? Cuando uno comienza, ve su grande figura, lo ve allá arriba y de repente él pasa un poco más arriba, ¿no? Pero es así, ¿no? Creo que todos los deportes uno estamos agradecidos de las personas que los ponen en el camino, de la gente cariñosa, del cariño que, como decimos, la gente de Mar del Plata y la gente de Buenos Aires y toda la gente, creo que bueno, tiene un cariño enorme por los golfistas, los profesionales. ¿Qué significa la ciudad de Mar del Plata para vos? Decíamos que has ganado torneos tanto acá como en Playa Grande, y sabemos que tenés también muchos amigos en Sierra de los Padres. Es un lugar que te ha tratado siempre muy bien. Siempre nosotros tomábamos como punto de referencia, antes de ir a jugar a Europa, tenemos que jugar Mar del Plata. Playa Grande se parece mucho a los campos europeos, más que todos los irlandeses, escoceses, donde hay viento, no hay árboles, greens duros, piso duro, y siempre venimos a practicar, siempre jugar en Mar del Plata era un desafío, y este año no dejó de ser. Siempre jugar en Mar del Plata representa un desafío para los jugadores. Yo creo que el ganar en Mar del Plata es, yo siempre digo que es el termómetro que te dice si vas a ganar. Si ganas en Mar del Plata, estás condicionado para ganar cualquier parte del mundo, ¿no? En el año 2013 el PGA Tour decidió los 10 mejores momentos del año y puso número 1 la definición del Master de Augusta con Adam Scott y con vos. ¿Cómo lo vivís hoy con el paso de los meses? ¿Cómo lo recordás, digamos, esa final que fue tremenda? Bueno, la verdad que es un gran recuerdo, ¿no? Y a la vez con un poquito de... un poquito amargo, ¿no? Porque estuve muy cerca, tuve la chance de ganarlo, se me escapó, me lo ganaron, no lo perdí, por suerte. Pero bueno, como dije antes, muy buenos recuerdos. Bien, somos todos los golfistas de lo que estamos entre los 30 y 40 años, que es una generación que no vio los triunfos de Roberto Vicenzo, pero sí vio el Abierto de Estados Unidos tuyo del 2007, el Master 2009. ¿Cómo te parece que impulsó al golf argentino tus logros en lo que hoy está haciendo, por ejemplo, la Asociación Argentina de Golf? Bueno, me parece que ha sido un gran salto, ¿no? Todo eso ha ayudado, los majors míos, lo que está haciendo la asociación, lo que han hecho muchos jugadores por el mundo, yo creo que está ayudando para que esto crezca. Esto yo creo que en cualquier momento va a explotar y va a ser lo que realmente se merece, ¿no? El golf argentino tiene que estar bien arriba. Bien, y hoy después de haber jugado tantos majors, ¿valorás mucho más el haber conseguido el Abierto de Estados Unidos y el Master de Augusta, o ya en ese momento sabías que estabas haciendo historia? No, yo creo que cuando pasa el tiempo uno valora más las cosas que ha hecho, ¿no? Pero todavía quedan muchas cosas por hacer, quedan muchos majors por jugar, y yo creo que en cualquier momento se puede ganar otro. Imágenes de la escuela de golf gratuita que funciona en Parque Gamet todos los días sábados de 11 a 15 horas por iniciativa de la Federación de Golf Marisierras, damos ahora información de la región.
El próximo domingo 20 de noviembre se jugará la última fecha de menores con y sin handicap del ranking anual 2016 en el Mar del Plata Golf Club Cancha Nueva. Con ese torneo se definirá la clasificación de los más chicos al Nacional Junior. También hay que agendar como fechas muy importantes los días 26, 27 y 28 de noviembre, ya que han sido los días designados para jugar el campeonato marplatense en los tres clubes de la ciudad. En el próximo bloque nos queda el clip de acantilados con el abierto de damas María Elisa Alfuriere. ¡No te lo pierdas! Diseño. Nuevos motores. Más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad, locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la granja de Mar del Plata. La mesa está servida. Conservas Marechiare, naturalmente marplatenses. ¿Probaste sardinas sin sal Marechiare? Pedilo al 0223-489-5242. ¿Pensó en un postre? Heladería La Veneciana. Postres helados, elaboración artesanal. Alberti 2059. Delivery 0800-333-8596. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar el Etios al final? Me encantaría, pero con Lu estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi, Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. ¿Toyota no. Plan de Ahorro? Sí. Aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. En Golf Center encontrarás los últimos modelos de palos, pelotas, carros, bolsas e indumentaria de golf. Golf Center, Güemes 3319, teléfono 486-4555. Asesor de seguros Mario Bollini. Seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia. También transporte escolar. Atención personalizada y durante las 24 horas. Acércate a la oficina en 3 de febrero 3611 o llama al 474-7833. Durante los días jueves 3 y viernes 4 de noviembre se jugó en el Club Mar del Plata Golf Los Acantilados una nueva edición del Abierto de Damas María Elisa Alfuriere. Un buen número de participantes y un clima que se portó de manera espectacular permitieron disfrutar nuevamente de esta gran competencia. La ganadora en la categoría sin ventajas fue Sol Berenjeno. Justamente este premio lleva el nombre de su suegra, a quien se la homenajea con este torneo. Por todo eso, el momento de la entrega de premios se convirtió en un momento muy especial para todos. Sol Berenjeno es la ganadora de este Abierto de Damas que se juega en acantilados con el nombre de María Elisa Alfuriere, que para vos es obviamente muy especial, era tu suegra y lleva el nombre en este homenaje muy importante. Y además sos la ganadora, o sea, un fin de semana, unos dos días espectaculares para vos en cuanto al juego, pero también en lo sentimental. Sí, ¿qué tal? La verdad que sí, siempre lo juego y ya lo había ganado una vez. Pero al principio, y la verdad que siempre es re emotivo para mí, porque bueno, por lo que representa para mí, para toda la familia, para mi marido, para
para los hermanos, así que sí, me pone muy contenta haber ganado, sí. Además de haber jugado bien, por suerte, pero haber ganado, la verdad que quería ganar. Sí, una imagen que se vio recién en la entrega de premio con toda la familia ahí unida, por eso digo, también debe ser especial ganarlo, porque quien te entregaba el premio era tu marido, estaban ahí todos los chicos, así que bueno, para vos una alegría enorme. Sí, sí, es la verdad que es re emotivo, pasa el tiempo. Y bueno, calculo que todos los que la conocieron a Elisa saben lo que era ella y cada vez la extrañamos más, así que es un lindo homenaje para nosotros que un torneo importante lleve su nombre y que la gente venga y lo juegue. Para nosotros, bueno, es lindo, nos llena de alegría, así que le agradezco aparte a todas las mujeres que juegan, que hacen que el nombre de Elisa cada año sea más importante. Bien. Dos días además espectaculares, porque el clima realmente acompañó hoy, ya estamos con un día de primavera, ya verano, así que eso también acompaña. Sí, el primer día mucho viento ayer y hoy un poquito, pero la verdad que jugamos de pollera, así que todas contentas, con calor, re linda la cancha, los greens estaban muy lindos, el pasto también. La verdad que el estado de la cancha fue impecable. Bueno, además de ganar en la categoría sin ventaja, ganaron el equipo con el Mar del Plata Golf Club. ¿Una sorpresa? ¿Fue así? Sí, fue así. Ninguna quería formar parte del equipo, lo tengo que decir. Todas decían, no, poné a esta, poné a la otra. Bueno, y terminamos ganando. No teníamos ni idea que íbamos bien. Así que bueno, una alegría también para el club. Bueno, y ahora en algunos días más, en diciembre se vendrá el Abierto de Damas allí en Playa Grande. Así que bueno, una seguidilla de muy buenos torneos que me imagino te estarás preparando para eso también. Sí, ahí vamos a estar. Gabriela Torre, bueno, ya convocó a todas el 1, 2 y 3 de diciembre. Así que esperamos que acompañe el clima y sí, ahí voy a jugar. Ahí también voy a jugar. Bien, bueno, Sol Berenjero, felicitaciones a vos por el torneo, que lo ganaste realmente jugando muy bien. Y felicitaciones a toda tu familia porque el torneo la verdad que es impecable. Nos encanta cubrirlo y bueno, además vemos cómo lo disfrutan ustedes como familia. Así que felicitaciones y a disfrutarlo. Bueno, gracias. De esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy, esperando que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, programa que ha sido muy especial porque hemos festejado nuestros primeros 11 años de vida. Te recordamos que si querés ver este programa y todos nuestros programas anteriores en calidad HD, solo tenés que entrar a nuestra página www.desdegreen.com.ar. Nosotros ahora nos despedimos, le deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en Desde Green. Que le vaya muy bien. Chao.